principal templo que levantó el rey Salomón. Allí enseña a las gentes, quienes se sienten reconfortados con las palabras de Cristo. Al mismo tiempo, los dirigentes del pueblo de Israel cada vez están más contrariados con las palabras de Jesús. Señor, ¡qué bello es el templo de Jerusalén! Juan, llegará el día que no quedará piedra sobre piedra de todo lo que contenga. ¿Pero cómo habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones? Mi casa, mi señor, es casa de oración. Más de 40 años se tardó en construir el templo. Y dices tú que lo vas a destruir y lo vas a reconstruir en el templo. Has perdido la cabeza. ¡Fuera! 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 Después de observar lo sucedido, no os debe sorprender que os convoque de esta manera. Es necesario tratar la grave situación de nuestro pueblo judío, que en estos días de Pascua se enrarece por momentos. La revuelta contra los invasores romanos ha resultado fallida. Y la imprudencia por nuestra parte temeraria. Y por si eso fuese poco, ese nazareno anda sembrando la incertidumbre en el pueblo. Hace 3 años que va sublevando a la gente. Y lo peor, las noticias están llegando hasta Roma. Nos está ridiculizando. No solo no respeta a nuestra autoridad, sino que induce a sus seguidores a desobedecer. Cada día son más los que se unen a él. No ha hecho caso de tu aviso. Se le dijo que repetiría a sus discípulos. ¿Y sabéis qué contestó? Si ellos callan, hasta las mismas piedras las otras. Con eso solo engaña a los ignorantes. Puede ser, pero hay demasiados engañados. Y la situación se nos va de la mano. Nuestra actuación ha de ser inmediata. O en muy poco tiempo, los romanos se nos echarán encima y pagaremos por su culpa, por ser judíos. Conviene que uno muera para que no perezca todo el pueblo. Pero no podemos hacerlo durante el paso. Pondríamos al pueblo en nuestra contra. Hemos de pasar con mucha cordialidad. No tenemos por qué hacerlo nosotros, jefa. Podríamos entregarlo a Roma y hacer ellos quien las condenen. Nuestras manos quedarán limpias. Yo no estoy conforme con vuestra opinión. El nazareno es judío como nosotros. Y creo que no podemos entregar a un hermano a los besorros.
ante todo, me tengo por hombre de honor. Y no puedo ayudar a los que traicionan a uno de mi pueblo. Entregándose a la Roma, obtendremos los beneficios. Quitaríamos un embaucador y podríamos dar las paces con Pilato. Es la condena de un inocente de lo que se trata. Yo no puedo participar en esta intriga. ¿Y cómo sabremos quién es en la oscuridad? ¿Será que aquí yo es?